Yo respaldo plenamente el proyecto, porque el proyecto apunta a un principio básico de la democracia, es que todos valemos lo mismo. Además, mejora tres aspectos que para mi gusto también es bueno mencionarlos. Primero, retorna a los antiguos números de la composición de la Cámara y del Senado que teníamos hasta el año 73, cuando teníamos la mitad de los electores que hay hoy día. Yo no sé por qué les sorprende tanto a algunos que se retome al viejo Parlamento. Si en Chile en ese tiempo votaba la mitad de los que votan los chilenos hoy día y teníamos 150 diputados. Y además esto se va a hacer con el presupuesto del Parlamento. O sea, aquí no hay una mejoría, no hay un aumento de recursos, nada. Se tendrán que reasignar las platas del Parlamento para financiar esto. Así que en ese sentido, los que andan tan preocupados del eventual aporte económico que esto significaría, eso está absolutamente descartado. Segundo, se mejora la posibilidad de que la diversidad se exprese con mayor nitidez en el Parlamento y en particular con la ley de cuotas. O sea, ninguna lista que ahora va a poder tener más candidatos que los cargos a elegir podrá tener más de un 60% de un mismo género. Y eso es un aporte significativo a un sector que históricamente tiene más dificultades para llegar al Parlamento, como son las mujeres, que representan la mitad de este país. Terminamos con esta odiosa inhabilidad de los dirigentes sindicales, que no pueden ser candidatos porque son dirigentes sindicales. Eso se termina. A mí me parece que eso es un aporte significativo.